Mirá, no solo tuvo 300 millones de dólares de crédito del Banco Nación, sino que le prestó el BAPRO, le prestó la banca internacional, y la verdad es que por ahí es difícil de entender cómo la bicicleta financiera puede llegar a poner en quiebra un negocio millonario de la magnitud que tiene el movimiento de granos en la Argentina. La deuda total que acumula Vicentín es de 1.300 millones de dólares, de los cuales la banca pública argentina y proveedores argentinos es más o menos la mitad, y la otra mitad tiene deudas con el sistema financiero internacional. Así que lo que el presidente instruyó es que esta empresa no quiebre. Es muy importante una empresa argentina que juegue en este Sector mercado, específico, estratégico, ¿no? en este sector, es estratégico, sobre todo cuando para Argentina el gran desafío es superar la restricción externa de divisas, Claro, donde dólares. cada vez que tiene que imaginarse un modelo de desarrollo, tiene que pensar en tomar créditos o en generar dólares. Y la verdad es que Cambiemos optó por el endeudamiento y generó una tremenda, pesada herencia fulminante para cualquier modelo de desarrollo, que está llevando a que el gobierno de Alberto Fernández, nuestro gobierno, esté negociando con los acreedores del exterior para poder hacer el manejo de la deuda a un sistema sustentable. ¿Qué va a pasar con Y lo Vicentín, real. Luis? ¿Qué va a pasar con Vicentín? Ya empezaron en las redes que Argenzuela, Venezuela, que el Sí, chavismo. A bueno. ver, ¿qué va a pasar con Vicentín? ¿Cuál es el objetivo? Porque entiendo que hay un objetivo post-pandemia, ¿no? Claramente es preservar a la empresa. Acá, si hubiera habido otra intención que no sea la de preservar una empresa nacional y que quede con la operatoria a partir de una empresa mixta como es YPF Agro, tendríamos un jugador menos en un mercado que tiene pocos jugadores. Por lo tanto, la posibilidad que brinda tener a Vicentín activo y con un compromiso de parte del Estado Nacional de involucrarse a través de un modelo altamente exitoso como es YPF Agro en la gestión Delgado, de ¿no? lo que es el comercio internacional. Sí, Delgado va a ser el interventor, un gran amigo, durante estos 60 días. Seguramente el modelo de gestión después lo va a involucrar, dado que es una persona altamente calificada para ocupar ese lugar. Lo que tenemos que recordar es que Vicentín hoy tiene una intervención en el mercado de granos muy importante. Llegó a exportar prácticamente entre el 8 y el 10% del total de granos exportados de Argentina. Tiene una inserción muy grande. ¿Quién no conoce en Formosa Friar? Claro. Bueno, Vicentín es dueño de Friar, tiene bodegas en Mendoza, tiene una cantidad de activos que se perderían si no hay una intervención del Estado Nacional. Claro, se Es fundirían y probable que tendrían que ir eso a la calle 2.000 se empleados, 2.600 productores que a su vez dependen también de la comercialización, ¿no? Así es, y que hoy están con deudas. O sea, Vicentín en esta convocatoria de acreedores ha venido ofreciendo pagar la mitad de lo que le debía a los productores en lo que suelen ser los acuerdos cuando hay una convocatoria de acreedores ante una posible ¿Qué le quiebra. dirías, Luis, a los Entonces, productores de soja respecto a cómo se va a manejar, por ejemplo, Vicentín, YPF Agro, Delgado, los 60 días y después, digamos? Porque también entiendo que el hecho de que, digamos, intervengan en un 10% de todos los granos de soja que se exportan, la entrada de divisas, ¿también ustedes de alguna forma regularían ahí? mira, YPF Agro tiene una gran presencia en todo el territorio nacional, con
con agentes de servicio tanto en la provisión de combustible, como en la provisión de fertilizantes, como en la provisión de agroquímicos, y aceptando una modalidad que es más que interesante, que es la recepción de grano como parte de pago de los insumos que lleva la producción agropecuaria. Ha demostrado ser una empresa altamente eficiente y una empresa que ha contribuido a la expansión del negocio agropecuario. Por lo tanto, la gestión de Vicentín no va a diferir del sentido de expansión con un socio que va a estar atento a la promoción de la producción, que es el Estado argentino. A Argentina le interesa y al gobierno de Alberto Fernández le interesa la expansión de la producción. Nosotros nos hemos fijado como meta llegar a los 200 millones de toneladas en un periodo que lo estamos construyendo con el sector productivo. He tenido hace pocos días un encuentro con integrantes de la cadena de soja, de la cadena del maíz, de la cadena del trigo, con las bolsas, con la cadena del girasol, con las bolsas de cereales y de comercio de Buenos Aires, de Rosario, de Bahía Blanca, con la Asociación de Semilleros Argentinos, con la Cámara de las Industrias de los Fertilizantes, con los exportadores. Todos ellos se han aunado para hacer una propuesta de expansión de la producción agropecuaria. Que caiga Vicentín atenta contra este objetivo general. Que sostengamos a Vicentín con esta impronta, lo que hace es que apuntalemos la expectativa de crecimiento de la producción agropecuaria en la Argentina, y de paso estamos resolviendo el problema de muchos pequeños y medianos productores que quedaron clavados literalmente, claro, en cesación de pagos desde diciembre. Claro, que no ha pagado lo que recibió como granos y que con valores a fijar, y que ha generado una deuda realmente muy importante y que disparó la convocatoria de acreedores. La última. Sí, la última, y no te molesto más, Luis.